amigos, amigas que nos ven a través de nuestro canal, en esta ocasión hablaremos sobre los avances que presenta la refinería Dos Bocas que se construye en Paraíso, Tabasco. Es necesario recalcar que hace unos días, en las instalaciones de esta construcción se llevó a cabo un paro de labores por parte de los trabajadores de la empresa ICA. Ante todo este escándalo que se presentó en Dos Bocas, la oposición tomó partida para criticar los trabajos de la 4T. El expresidente Felipe Calderón se pronuncia al respecto y escribe el siguiente tuit: que se respeten los derechos de los trabajadores en la refinería de mi compadre. Inmediatamente, la secretaria de Energía, Rocío Nale, le responde con esta gran imagen. ¿Será que usted, señor Felipe Calderón, se refiere a esta refinería en Tula? Como vemos, esta es la refinería que Felipe Calderón construyó en su sexenio. Ante todo esto, Rocío Nale, la secretaria de Energía, presumió el apoyo de trabajadores que construyen la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y aseguró que esta obra es una de las principales de Andrés Manuel López Obrador, que se concluirá en tiempo y forma. Como vemos, amigos y amigas, esta es una gran refinería que se construye en el sureste mexicano y no se compara en nada con la que construyó el expresidente Felipe Calderón. Ahora veamos los grandes avances que se presentan en esta magna obra en el mes de octubre del presente año. Es primero de octubre. Nos visitó el presidente de la República, hizo una supervisión de la obra y hoy estamos en una de las 39 subestaciones que ya están concluyendo su construcción. Va el reporte esta semana. Como parte de la supervisión que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realiza en las obras principales, esta semana estuvo en Dos Bocas donde constató y revisó los trabajos y avances. El avance físico hasta el día de hoy es del 64% en construcción. Mientras tanto, se realiza el izaje e instalación de estructura de acero para soporte de equipos en la estructura de tambores de coque y en los racks principales. En la planta combinada, que es donde se recibirá el crudo para procesar, se terminó la cimentación de hornos y la colocación de placa de fondo y anular en los tanques de vacío. En el área de las 15 plantas químicas de procesos restantes, continúa la construcción de subestaciones y cuartos de control satélite y torres de enfriamiento. De igual manera, se instalan estructuras metálicas de racks y se continúa trabajando en los sistemas enterrados con la fabricación e instalación de tuberías. Asimismo, desde Corea se reporta el avance de módulos de plantas que serán colocadas en las cimentaciones ya preparadas. En el área de almacenamiento, la obra mecánica presenta ya un avance del 80% en tanques verticales y esféricos. En los tanques destinados a almacenar gasolina magna, se colocan los domos geodésicos y se colocan mochetas y tuberías de interconexión. En las 34 esferas de almacenamiento se realiza soldadura de hemisferios y polos, ya que estas almacenarán gas. En el cuarto de control central se realizan trabajos de soldadura en estructura para los cristales de la fachada, que será el lobby de entrada donde se instalará la maqueta arquitectónica de toda la refinería. En el área de laboratorio se colocó la losa de acero en los cuatro módulos y se terminó de habilitar el área de estacionamiento. Se detalla las fachadas de los edificios de telecomunicaciones y de la central contra incendio, así como la rodada de la bomba del servicio interno. En el acueducto se cuenta con tubería soldada en Chiltepec, Paraíso. En el gasoducto se realizó la descarga de una parte de la tubería en la planta de lastrado en Coatzacoalcos y continúa el trabajo a las peras de lanzamiento. Continúa el montaje de marcos en los distintos racks de integración. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Es 8 de octubre y estamos sobre una de las torres de enfriamiento que se construyen en la planta combinada. Va el reporte de esta semana. Dentro de los trabajos de obra civil, se reporta la colocación de pórticos y anclajes de estructura en las torres de enfriamiento del área de proceso. De igual manera, se montaron los equipos acumuladores de domos de vacío en la planta combinada del paquete 1 y continúa la colocación de estructura de acero para soporte de equipos.
Todas las subestaciones eléctricas avanzan en su desarrollo en la obra civil en las diversas plantas químicas. En el paquete 2, a cargo de Samsung, en la planta reformadora ya se encuentran instaladas las dos primeras bombas de carga y continúan los trabajos en sistemas enterrados e instalación de tubería en toda el área de las plantas químicas. Con respecto a equipos fabricados en el exterior, se reporta desde Corea la preparación del embarque de equipos intercambiadores pertenecientes a la planta hidrotratadora de naftas del paquete 2. Y también se ha embarcado los primeros módulos correspondientes a la planta UOP del paquete 3. En el área de almacenamiento, continúa la colocación de los domos geodésicos en tanques destinados a almacenar gasolina magna y se instalan tuberías de interconexión. En las 34 esferas de almacenamiento se realizan trabajos de soldadura en hemisferios y polos. En el área de edificios administrativos, se trabaja los sistemas de impermeabilización y jardines. Y en el cuarto de control central, se realizan trabajos de soldadura en estructura para cristales de la fachada, así como en los trabajos de obra interna para colocar las consolas de control y áreas de oficinas. En el laboratorio se colocó la losa de acero en los cuatro módulos. Y en el edificio de telecomunicaciones continúa la colocación de vidrios en la fachada. En el acueducto y gasoducto se continúa con el bajado y soldadura de tubería en sitio y peras de lanzamiento. De acuerdo al programa, continúa el armado y montaje de marcos de acero estructural en los distintos racks de integración. En el vivero se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Es 15 de octubre y esta semana continuaron los trabajos en la refinería y los trabajadores refrendando todo el apoyo para terminar esta obra. ¿La vamos a terminar? ¡Sí! Eso es todo. Va el reporte. De acuerdo a la programación de los trabajos de construcción en las 17 plantas de proceso, continúan los trabajos de colocación de estructura metálica y charolas en los racks de las plantas combinada y coquizadora del paquete 1. En el paquete 2, se avanzó con la colocación de equipos en las cimentaciones ya preparadas, al igual que en los paquetes 3 y 4. Como parte del área de servicio se avanza en la construcción de las diversas subestaciones eléctricas, torres de enfriamiento, así como en tanques del área de proceso y sistemas enterrados. Se preparó una zona exclusiva para la recepción de equipos en el área perimetral de la refinería y ya empezamos a recibir calentadores de aire de fuego directo y knockouts que serán enviados a sus respectivas plantas de proceso para su instalación de acuerdo al tiempo programado en el método constructivo. Desde el exterior se reporta la conclusión de la carga de módulos MEROX, correspondientes a la planta catalítica del paquete 3. En el área de almacenamiento, se ha iniciado en algunos tanques la prueba hidrostática y pintura exterior, así como la instalación de tubería de interconexión. En el área de edificios, se trabaja en la obra interna del cuarto de control central con la construcción de muro de bloc y con la instalación de estructura para cristales en su fachada principal. Los edificios de telecomunicaciones y la central contra incendio avanzan en colocación de vidrio en sus fachadas y en el laboratorio se avanza en la construcción de sus cuatro módulos. Se han construido 9.4 kilómetros de barda de concreto y bloque de salvaguarda en el área de almacenamiento que colinda hacia el lado del mar. Y en lo que respecta al gasoducto y acueducto, continúa el bajado y soldadura de tubería en los sitios correspondientes. Se han montado 210 marcos de acero estructural en los distintos racks de integración y se prepara el sitio de cruce de puentes de racks. En el área de cogeneración, se avanza en la cimentación superficial y ya se prepara el sitio para recibir los primeros accesorios. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería. Es 22 de octubre y estamos en el rack de integración donde todas las líneas de proceso se interconectan con las plantas de la refinería. Este rack tiene 27 metros de alto. Va el avance. En el área de edificios administrativos se desarrollan los trabajos de acabado en el exterior de los edificios de telecomunicaciones y contra incendio, mientras que en el complejo de los cuatro edificios de administración y oficinas se termina el detalle de paredes y pisos. En el cuarto de control central continúa la colocación de vidrio en el exterior y el forrado con azulejo en los espejos de agua. Continúa la construcción de las 39 subestaciones eléctricas y de las 4 torres de enfriamiento, de las cuales se reporta que ya se encuentran en el sitio todo el material de las celdas y cajones. Esta semana se realizaron diversas maniobras de descarga en el puerto de Dos Bocas de equipos pertenecientes a los paquetes 2 y 3, así como la descarga de 20.000 toneladas de varilla. En la residencia de obra del área de Samsung, trabajan ingenieros mexicanos y extranjeros en el detalle de cada planta química y en la interconexión de los procesos de refinación con las otras áreas correspondientes. En este momento se lleva a cabo el traslado de los primeros reactores hidrogeneradores de la planta de azufre, cuya fabricación se realizó en Guadalajara, Jalisco.
Continúa el montaje de la estructura metálica en el área de la planta coquizadora y de los racks de integración. En el paquete 4, a cargo de Techín, se avanza en la construcción del área de cogeneración y efluentes. Mientras tanto, en el área de almacenamiento, continúan las pruebas hidrostáticas en tanques y la instalación de tubería de interconexión, además de trabajos de soldaduras en columnas y ecuadores de los tanques esféricos y de alta presión. La refinería trabajará con agua de proceso tratada dentro de las especificaciones que marca la norma, razón por la que la construcción del acueducto continúa con el tendido de tubería en agua y en tierra, así como también continúan los trabajos de soldadura y enterrado del gasoducto que alimentará de gas proveniente de Cactus Chiapas. Se detalla el área de lo que será la terminal de abastecimiento y reparto donde se despachará la gasolina producida y la escuela de ferrocarril de descarga. En el vivero, se lleva a cabo el trasplante de plantas de ornato cultivadas hacia las áreas verdes designadas en la refinería.